El Toluca está sorprendiendo en este clausura 2024 con los buenos refuerzos que han sumado a su plantilla y a su gran forma de reaccionar en el primer partido del torneo ante Querétaro, donde lograron regresar, para rescatar un punto. Pero no todo sería miel sobre hojuelas, y si es que Ignacio Ambris les tendría una demanda por adeudo y que de paso los metería en un problema con la Liga MX. Según dio a conocer a Alex Blanco en la última palabra, Nacho Ambriz fue despedido de Toluca hace unos meses y desde entonces no ha sido liquidado en su totalidad, por lo que aún queda pendiente algunos pagos de su contrato. Situación por la que el exentrenador Escarlata presentaría una denuncia ante la Federación Mexicana de Fútbol. Nacho Ambriz dejó su cargo a finales del mes de octubre de 2023, solo unos días antes de culminar el torneo Apertura 2023. La noticia fue muy sorpresiva para aficionados y la Liga MX. Luego de ellos, los diablos no pudieron entrar a liguilla y en su nuevo proyecto llegó Renato Paiva para comandar al equipo ahora como director técnico. No han finiquitado a Nacho Ambriz, es técnico del Toluca, no le han pagado lo que le deben y parece que va a demandar. Por reglamento, pueden hasta perder puntos, dijo el analista de Fox Sports. El problema en el que se estaría metiendo Toluca es que según los reglamentos de la Liga MX y la FMF es que ningún club podrá quedar con adeudos pendientes ya sea con jugador, miembro del cuerpo técnico o el mismo entrenador, algo que parece que sucedió con Nacho Ambriz. Pero el problema radica en que el reglamento también señala que un club que tenga adeudos con un director técnico no podrá contratar a otro hasta que todo esté en orden. Esto quiere decir que si Toluca no pagó a tiempo a Nacho Ambriz y aún así registró y puso en la banca a Renato Paiva en la jornada 1 del clausura 2024, podría perder el partido por alineación indebida. Aunque también esto solo sucedería si el afectado, en este caso Ambriz haya hecho del conocimiento a la FMF antes del inicio del torneo. Por ahora no se ha dado a conocer si se tomará alguna medida contra el deportivo Toluca o solo se trata de una especulación. Los diablos no han salido a desmentir la situación, como tampoco el mismo Ambrís para afirmarlo.